Actualmente se conocen porque ellos buscan instituciones donde puedan brindarles el apoyo y actualmente no hay muchas, entonces es donde ellos se acercan a buscar el servicio y actualmente hemos tenido muchas familias que han pedido el servicio, pero ya no podemos cubrirlo por la misma falta de recursos. Pero sí, en la actualidad queremos aumentar otras sedes para poder brindar el servicio y que llegue a todos. ¿Cuántas sedes están a nivel nacional? Ahorita solo contamos con la ciudad de Metro, con la de Guate. Actualmente, para el próximo año queremos trabajar con una o dos sedes más. Que oigan el llamado que estamos haciendo para que incluyamos a todas estas personas y a todas estas comunidades que vienen del interior. Vienen con nosotros para que nosotros les brindemos el apoyo, por lo cual que tomen en cuenta nuestra propuesta es de 3 millones.